Bien, buenas tardes, vamos a demostrarle aquí rápidamente cómo hacer la poda en lo que se llama la poda de despunte. Hay que esperar que termine la cosecha. Hoy recogimos de esta área, recogimos el último fruto, un mango, y vamos a demostrar cómo hacer el despunte. Buscamos aquí. Se puede hacer también, como dije la otra vez, se puede hacer manual, se puede hacer con la tijera de podar o con este instrumento, que es más cómodo porque si no tendríamos que subirlo bien. Vamos aquí. La terminación y si quieres aumentar el zoom, vea mejor. Y nos queda uno aquí también. Aquí estaba el fruto, como ustedes ven, aquí está todavía el pedúnculo del mango. Y vamos a hacer el despunte en la parte de atrás del pedúnculo del mango. Vamos a seguir aquí, la parte más baja. Y miren aquí también, ella dio, todos estos dieron fruto. Entonces tenemos que cortar aquí arriba. Ya también que estamos podando, pues debemos aprovechar y eliminar también alguna rama seca, como esta que está aquí, que ya no. Nos falta aquí. Vamos a buscar aquí para hacerle la demostración. Miren aquí. Aquí estaba los mangos, entonces el corte en la parte detrás del mango. Bien, muchas gracias. Espero que con esto le sirva para aplicar. Recuerden siempre que es después que termine la producción. Muchas gracias y